Televidentes, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Vamos al Debate. Es un placer estar con ustedes. Soy Diego Luis Carabalí, director de este programa. Conduzco la opinión de Vamos al Debate cada 8 días jueves en este horario por este canal. Gracias a ustedes, amigos televidentes, que permanentemente nos observan, nos escuchan, nos prestan atención para algunas cosas que decimos aquí en este micrófono. Eso me complace y le digo siempre gracias a Santander de Quilichao, gracias a esta población querida, gracias a gente como usted que nos permite que sigamos adelante en la lucha por nuestro territorio. Tengo muchos temas en el día de hoy para abordarlos con ustedes. Y primero, tengo una noticia de última hora y quiero compartírselas, y es que hemos recibido en el día de hoy, de muy buena fuente, de entera credibilidad, la información de que el presidente y actual candidato a la presidencia de la República, Juan Manuel Santos Calderón, estaría en los próximos días en Santander de Quilichao. Está confirmado, estaría en Santander de Quilichao. Ya se comenzaron a hacer la parte logística y a preparar todo para que, repito, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, actual presidente de la República y candidato a la reelección, venga a un acto político a nuestra querida Tierra de Oro. Estaremos muy atentos a la continuidad y al desarrollo de esta información que les confirmo. Estoy en condiciones de confirmarles la venida del señor Juan Manuel Santos, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, a Santander de Quilichao a un acto político en el marco de su reelección. Seguiré contándoles al respecto. A propósito de temas políticos, pues hombre, ya el país comienza a recorrer otra etapa después de la decisión del hombre que les acabé de mencionar, Juan Manuel Santos Calderón, como presidente, no como candidato, de no acatar las medidas cautelares que le estaba solicitando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya ustedes conocen el caso del doctor Gustavo Petro, alcalde mayor de la capital de la República, una ciudad que venía en problemas hace muchos ratos con dificultades de gobernabilidad a raíz de todos los problemas que ya ustedes conocen, los fallos de la Procuraduría, unos que sí tienen facultades, otros que no, los eruditos en la materia del derecho, algunos repetimos muy, diría yo, muy profundos en su pensamiento, se atreven a decir que el presidente se equivocó, que el procurador no tiene esas facultades y entonces que no podría actuar como actuó. Pero hay otros que también son muy sabios y dicen lo contrario. Presidente, como máxima autoridad, ha tomado la decisión, ha respaldado la decisión de las altas cortes. No solamente en el caso del ente de control, como Procuraduría General de la Nación, sino también el pronunciamiento del Consejo de Estado, que es una alta corte de mucho respeto en materia administrativa en nuestro país, como lo es la Corte Suprema de Justicia, como lo es la Corte Constitucional. Son las altas cortes y los tribunales a los cuales se debe acatar sus decisiones. Cuando caben recursos, pues hombre, se hacen uso de ellos como un derecho constitucional, pero cuando no caben recursos, se deben acatar esos fallos, así no estemos de acuerdo. Me parece que hay que defender la institucionalidad, la normativa colombiana, y al fin y al cabo, durante muchos años, se ha venido actuando con estos códigos, con estas leyes, que tendrán que ser reformadas a futuro, pero que en el momento no lo están. Entonces, Petro tendrá que hacerse a un lado, seguir haciendo su política de otra manera, pero no podrá seguir siendo el administrador número uno de la capital de la República. Entra el doctor Rafael Pardo Rueda como alcalde encargado, designado por parte del presidente de la República. Rafael Pardo Rueda es el actual ministro del Trabajo en nuestra querida Colombia. Obvio, estará allí hasta que se presente una terna por parte de la organización que acompaña al doctor Petro, porque recuerden que no es cierto que exista un movimiento que vaya a tener que los progresistas, no existe ese movimiento como tal. Y Pardo de Pejora y Petro ha dicho que él no respalda ningún movimiento para que mande una terna. Si no se manda la terna, igual se quedará interinamente
el alcalde encargado, Rafael Pardo Rueda, hasta que se convoque a elecciones y se realicen las elecciones para terminar el periodo hasta el año 2015, hasta el 31 de diciembre del año 2015, cuando los actuales alcaldes deban terminar su respectivo periodo para el cual fueron electos por votación popular. Hasta allí dejamos el tema, esperaremos a ver qué va a continuar en Bogotá, qué va a seguir haciendo Petro y cómo se va poniendo en orden nuevamente la capital de la República. Quiero tocar un tema que es un poco álgido, es un tema un poco delicado y tiene que ver con la situación por la cual está atravesando una institución a la cual Santander de Quilichao ha querido mucho durante muchos años, y es la institución educativa ambiental, técnico-ambiental Fernández Guerra. Esa institución que funcionó durante muchos años en pleno centro de Santander, en pleno parque de Santander, ahí en el edificio viejo donde actualmente está funcionando la alcaldía municipal. Y que luego, a raíz de las gestiones de nuestros administradores, de nuestros alcaldes, Carlos Julio Bonilla, Juan José Fernández, Eduardo Grijalva, pues hombre, se logró construir una nueva sede para el Fernández Guerra. Una sede bonita, una sede amplia, bien estructurada, sobre la cual hoy y de la cual vienen aprovechando y disfrutando los estudiantes, cuerpos directivos y profesores desde hace algunos meses, pero que lamentablemente el establecimiento como tal no se ha podido amoldar, el establecimiento como tal administrativamente como que tiene diferencias, la relación del directivo docente, en el caso del señor Jaime López como rector de la institución, tiene algunas diferencias, alguna resistencia con algunos maestros de la jornada de la tarde, otros de la jornada de la mañana, que no les ha permitido tener una muy buena gobernabilidad en el interior de este plantel educativo. Esa es la verdad. Y no la escondan, porque esa es la verdad. El Fernández Guerra tiene problemas coyunturales. El Fernández Guerra tiene problemas serios, como los tiene el técnico, como los tiene el Francisco José de Caldas, como los tiene el Limbania, pero en este momentico está sobre la picota el Fernández Guerra. Por eso hablamos del Fernández Guerra, como parte de Quilichao, como parte del patrimonio educativo y social de nuestra querida Tierra de Oro. Entonces, yo diría que, carambas, que reflexionen los maestros. Ustedes son libres de pensar como quieran, ustedes son libres de actuar como quieran, siempre y cuando la norma se los permita. Pero reflexionen, es su punto de trabajo, es su organización la que los ha albergado por muchos años. Ahí hay maestros de 20 y 24 años, y de pronto hasta de más, otros que ya se fueron, que dieron toda su vida educando a hombres y mujeres de Santander de Quilichao durante muchos años. Pero que lamentablemente hoy ven cómo se está derrumbando esa importante institución y ese importante pilar de la educación para los quilichagüeños y quilichagüeñas y nortecaucanos, porque allí estudian muchos jóvenes de otros municipios distintos a Santander de Quilichao, no solamente de aquí de Santander. Entonces, por favor, a mí me parece que ya es tiempo de que se haga un gran frente común, tanto la administración municipal, en cabeza del alcalde, en cabeza de su secretario de gobierno, en cabeza de su equipo de gobierno, en cabeza del secretario de educación, convocando también al jefe de núcleo, a Olívar Calvache, convocando exactamente al doctor Gilberto Coronado, quien es el secretario de educación del departamento, convocando a la rectoría, al cuerpo de profesores, a los directivos, a los padres de familia y a los estudiantes, para que entre todos le busquen una solución pronta al Fernández Guerra. Para nadie es desconocido que en el Fernández Guerra también se viene filtrando otro tema, que es lo que ha causado también mucho acaloramiento y muchas dificultades y muchos malos entendidos, por el tema de aquellos que aportan y que apoyan la famosa jornada única. Hay un grupo que apoya la jornada única, pero hay otros que no quieren la jornada única. Hay otros que quieren sus dos jornadas, mañana y tarde. Otros que quieren que se deje una sola jornada. Y eso forma una polémica seria, una polémica difícil, que no les ha permitido un entendimiento al respecto. Pero hay un tema coyuntural del Fernández Guerra, y es el comportamiento de un sector de estudiantes. El comportamiento de un sector de estudiantes que se convierten en seres conflictivos permanentemente. Seres que no tienen ningún problema en armar conflictos y en armar peleas a la salida de su colegio, en tomarse la ciudad, peleando con la policía, desobedeciendo a la autoridad, agrediendo también a la autoridad, porque así está demostrado. Entonces, para nadie es un secreto
que en los últimos tiempos hemos sido testigos de muchos pleitos entre estudiantes, entre combos internos y combos externos, por problemas internos y problemas externos, por problemas distintos a los educativos. Porque es que las protestas de los estudiantes del Fernández Guerra y las peleas de los estudiantes del Fernández Guerra, de algún sector de estudiantes del Fernández Guerra, no es por problemas educativos. Estos muchachos no están peleando por la jornada única, no se han manifestado por la jornada única, ni están haciendo protestas ni tomas por la jornada única. Están protestando en la calle, están haciendo desorden en la calle, pero por otras situaciones, de otros inconvenientes. Entonces me parece que a esto hay que ponerle ya coto, pues. Me parece que a esto hay que colocarle stop. A esto hay que pararle bola, como se llama en nuestro programa. Párenle bola, autoridades, al Fernández Guerra. Se nos está convirtiendo en una bomba de tiempo. Para nadie es desconocido, y no estoy descubriendo el agua tibia, que en el Fernández Guerra hay profesores que trabajan con miedo. Sí, en muchos establecimientos educativos hay maestros que trabajan con miedo, que no saben si concentrarse pendiente de los estudiantes, de lo que le están enseñando a los estudiantes, o pendientes de las puertas o las ventanas, porque temen por sus vidas, porque algunos de ellos han sido amenazados por estudiantes. Sí, eso no es mentiras, no es mentiras. Pues amenazan a periodistas. A Jesús Arria, director del noticiero CNC, lo llamaron, cualquier teléfono, como llaman a cualquier persona, como lo llaman a uno, como lo amenazan a uno por el Face, como lo amenazan a uno por las redes sociales. Pues llamaron a Jesús Arria a decirle que si pasaba el video de la última pelea, la última gresca que se llevó hasta el parque principal, donde actuó la policía y donde varios estudiantes quedaron involucrados, entonces que si Jesús Arria publicaba ese video, entonces que se atuviera las consecuencias. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Eso es de estudiantes? Yo no lo puedo creer que esto sea de estudiantes. Eso no puede ser de personas que se estén formando en un centro educativo decente como lo es el Fernández Guerra y como debe ser el Fernández Guerra, jóvenes. Yo no sé ustedes qué razones tendrán, equivocadas o no, pero eso no se lo podemos aplaudir, muchachos. No se los podemos aplaudir de ninguna manera. Así nos amenacen, así nos reclamen, no les podemos aplaudir esa actitud, muchachos. Porque eso va contra la norma, porque eso va contra los sanos principios. Entonces no lo podemos aplaudir, no lo podemos aplaudir nunca. Y estaremos prestos a colaborar en lo que podamos. Estaremos prestos a denunciar lo que podamos denunciar. Y cada que nos llamen, pues estaremos muy atentos a acudir para servir de puente mediador y de medio de comunicación, para divulgar las problemáticas que ustedes puedan tener internamente. Claro que sí, estamos dispuestos a eso. Pero repito, como medios de comunicación no podemos aplaudir lo que está pasando con ustedes en las calles. Como tampoco se lo hemos aplaudido a la Limbania Velasco, que también en varias ocasiones ha tenido problemas de estudiantes en la calle peleando. Como tampoco se lo podemos aplaudir al Instituto Técnico, donde también ha habido problemas. Como tampoco podemos aplaudir el consumo de droga dentro de los establecimientos educativos. Sí, eso es la verdad. Dentro de los establecimientos educativos no lo podemos tapar el cielo con las manos. Entonces es una problemática educativa que, si bien es cierto, algunos me irán a decir que es en todo el país. Sí, es todo el país, pero parémosle bola a Santander de Quilichao. Bucaramanga, que se ocupe de Bucaramanga. Cali, que se ocupe de Cali. Bogotá, que se ocupe de Bogotá. Pero los quilichaueños, ocupémonos de Santander de Quilichao. O si no, ¿dónde vamos a llegar? Entonces allí dejo ese tema del Fernández Guerra, llamando e invitando con todo respeto a que la comunidad educativa Fernández Guerra se sienten en la mesa. Estudiantes, propongan, hagan una propuesta, una salida al conflicto interno. Profesores, depongan las armas, limen las asperezas, bajen los ánimos. Señor rector, usted también tiene que ceder. Yo conozco algo de su pensamiento y conozco su criterio y su forma de ser, pero a usted también le tocará ceder. También le tocará ceder, no entregarse, pero sí le tocará ceder para que pueda existir un punto de acuerdo. A propósito de Fernández Guerra, me acordé de algo. Cuando hablo de seguridad, yo siempre hablo de las cámaras de seguridad en Santander de Quilichao. Y siempre he preguntado a la Policía Nacional, y le he preguntado al señor alcalde, Luis Eduardo Grijalva Muñoz,
y le preguntaba al señor secretario de Gobierno, Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmán, y le preguntaba a la Policía Nacional, varias veces por este micrófono, ¿qué tan efectivas resultaron ser las cámaras de seguridad que costaron un jurgo de plata y que se instalaron en varios puntos de Santander de Quilichao? Entonces, carambas, yo no sé qué tan efectivas hayan sido. No nos han contado. Pero a mí me gustaría saber, porque es que me contó un pajarito, me contó una buena fuente, de esas buenas fuentes que tenemos. Me dijo que la cámara de seguridad del Fernández Guerra no funciona. Me parece, yo no sé si hay una o dos. Pero que una de las cámaras del Fernández Guerra en Calama no funciona. Que una de esas cámaras la destruyeron. Mire, la destruyeron. ¿Quién la destruyó? No tengo ni idea. Pero que la destruyeron. ¿Y será que las autoridades no saben esto? ¿O lo saben y lo tienen guardado? ¿O lo conocen y se han quedado callados? Y la pregunta del millón, ¿con qué propósito se callan una información de esa si es cierto? Yo no creo que la fuente que me dio la información me haya mentido, porque si algo tenemos es que, gracias a Dios, tenemos, valga la redundancia, muy buenas fuentes. Por eso cuando decimos las cosas aquí, las decimos sin lugar a equivocarnos. Tenemos muy buenas fuentes informativas. Y me manifestaron que al parecer, una de las cámaras o la cámara que está en Calama, en el sector del Fernández Guerra, fue destruida y creo que no funciona. Allí dejó esa denuncia y dejó ese caso. Hay otro tema de Santander que me tiene preocupado, pero mire, antes de ese tema, permítame decirles a los que están interesados en los dos siguientes aspectos. Si usted tiene vehículo, usted vive en Santander, reside en Santander y tiene un vehículo que todavía no disfruta del beneficio de la tarifa diferencial, o sea, pagar el 50% en el peaje, pues quiero decirle que todavía está tiempo de que lleve sus documentos al tránsito municipal. Llévelo en una carpeta, sus documentos, la fotocopia de la cédula. Creo que debe llevar un recibo de los servicios públicos donde resides. Y creo que debe llevar la fotocopia de la tarjeta o licencia de tránsito, la de propiedad que le llamamos nosotros. Debe llevar esa carpeta al tránsito cuanto antes, porque van a cerrar las inscripciones, para que te beneficies pagando el 50%. Si estás pagando, imagínate, 6.500 pesos o 6.700 pesos de peaje cuando vas para Cali o cuando regresas, pues hombre, vas a tener el beneficio de pagar solo el 50%. Si quieres más información, vaya al tránsito municipal o llame al tránsito municipal, que allí le dan la información. O si quiere, en una pasadita por el peaje, ahí hay una oficina de la malla vial, pregunte sobre ese sistema y también con mucho gusto lo van a orientar. Después no diga que no se lo contamos. La otra buena noticia que también tiene que ver con el tránsito es que durante estos días en el CRC, no en la CRC, en el CRC o el Centro de Reconocimiento de Conductores Norte del Cauca, donde le toman los exámenes a uno para poder renovar la licencia y para poder hacer varios trámites, pues hombre, hay cupos durante estos días. Mire, ustedes recuerdan que durante un tiempo todo el país, los sitios estuvieron llenísimos de público. Que usted llegaba a las 4 o 5 de la mañana y eran las 8, 9 de la noche y todavía estaba haciendo cola. No, durante estos días ha habido cupos libres en el Centro de Reconocimiento de Conductores en Santander de Quilichao. Así que póngale las pilas, vaya rápido, aproveche. Vaya mañana, vaya el sábado o vaya el lunes, que no, el lunes es festivo, el martes, miércoles, jueves, aproveche y vaya, porque ahorita no hay colas, no hay tumultos. Yo hice mi gestión rapidito, le cuento. Salí rapidito de los exámenes que me correspondían allá gracias a que hay buena comodidad estos días. Y otra noticia que también tiene que ver con servicios de tránsito, para el tema de la revisión tecnomecánica, que es por requisito de ley, que tienes que hacerla a tu vehículo, a tu motocicleta o a tu carro, pues hombre, el CDA, que es el Centro de Reconocimiento, el Centro de Diagnóstico Automotriz, donde se hace la revisión tecnomecánica para el vehículo, pues resulta que tú ya acá en el centro encuentras una oficina. Allí contiguo a la Alcaldía Municipal, ahí hay una oficina que se abrió, que dice CDA, que es exactamente el Centro de Diagnóstico Automotriz, que ya te atiende acá arriba. Tú vas, haces tu gestión allí y luego llevas el carro al sitio donde
deben hacerle en el romboide de San José la respectiva revisión tecnomecánica. Así que te dejo entonces esa inquietud, te recomiendo ello para que aproveches estos servicios. Ahora sí, voy a lo siguiente, con un tema que me tiene inquieto hace mucho rato. Acaban de pasar las elecciones para Senado y Cámara de nuestro país, donde ya conocemos los resultados y sabemos que mucha gente se quemó. Claro, sabemos que mucha gente se quemó. Pero miren, eso nos llama a la reflexión. Lo mismo va a suceder dentro de unos meses, porque el próximo año estaremos en campaña para definir quién será nuestro nuevo alcalde o nuestra nueva alcaldesa en Santander de Quilichao. El próximo año, en el mes de octubre, tendremos que estar en elecciones. Para ello es importante pues que vamos conociendo candidatos, o no candidatos, porque candidato es cuando te inscribes oficialmente, que conozcamos precandidatos, que aquellos que tengan deseos de hacerse contar, de someterse al escrutinio del pueblo, pues hombre caramba, que levanten la mano, que levanten la mano y que no esperen los últimos 8 días para decir yo quiero. Qué bueno que fueran transparentes con Santander y que desde ya levantaran la mano para decir yo quiero. Claro que es que hay unos que no pueden levantar la mano porque son servidores públicos, son funcionarios y tienen que renunciar en el mes de octubre próximo. Estamos en marzo. En el mes de octubre próximo, el que quiera ser alcalde tiene que renunciar, porque tiene que renunciar un año antes para no inhabilitarse. O sea, que los funcionarios que renuncien en el mes de octubre nos comienzan a dar señas de que van a querer aspirar a algún cargo público, que van a querer ser concejales, que van a querer ser gobernadores, que van a querer ser alcaldes o diputados. Entonces, es tiempo que comencemos a hablar claro. Y ojalá ya en Santander se vaya acabando el cuentico de que los bonillistas por un lado, los grijalvistas por otro lado. Sí, porque aquí se volvió así. Aldemar Río Bermúdez abrió la brecha. Sí, el doctor Aldemar, lo apreciamos mucho. Abrió la brecha. Y Aldemar Río Bermúdez dejó como hijos a Ricardo Cifuentes, dejó como hijos a Néstor Pardo, dejó como hijo a Senardo, dejó como hijos a Eduardo Grijalva, dejó como hijos a Carlos Julio Bonilla, Juan José Fernández, que luego llegó al grupo, y de allí otra serie de personas que han considerado que están en la capacidad y que son idóneos para ser alcalde de Santander de Quilichao. Pero que luego se polarizó el tema. Luego, unos grijalvistas y luego otros bonillistas. Y una guerra política entre un grupo y otro. Para nadie es desconocido que aquí hay una guerra política, y perdonen que lo utilice así, entre bonillistas y grijalvistas, que no se pueden ver los unos a los otros. Y cuando ven a un bonillista hablando con un grijalvista, otros se ponen bravos. Porque hasta ese punto hemos llegado a rayar en ese aspecto. Hasta ya hemos llegado, señores y señores. Y quilichahueños seguimos siendo los mismos. Quilichahueñas siguen siendo las mismas con las mismas. Liberales, conservadores, del Polo, del Partido Verde, independientes, del Mira, como le querramos llamar, señoras y señores, somos quilichahueños. Así que yo pienso yo personalmente, que para una próxima jornada electoral para Alcaldía de Santander de Quilichao, ojalá miremos bien. Cuando digo que miremos bien, es decir, que no salgamos corriendo para donde el primero que levanta la mano. Y ojalá entre los candidatos hagan conciencia de que Santander de Quilichao merece un mejor tratamiento, de que Santander de Quilichao merece un mejor gobierno de los que ha tenido de aquí para atrás. ¿Sí? Esa es la verdad. Siempre nos merecemos lo mejor. Y en nuestra casa siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué no elegimos hacer lo mejor para nuestra tierra? El sitio donde están nuestros hijos y donde estamos todos. Depongamos los ánimos, depongamos los intereses, muchas veces muy marcados, que no permiten que otros piensen distinto. Pero entonces mañana o pasado mañana, y voy a mencionar en primera persona a la doctora Lucy Amparo,
Porque de los únicos que en este momentico sabe uno que tienen aspiraciones futuras, porque ya me lo confirmó, es la doctora Lucía Amparo Guzmán. Y utilizo el nombre de ella porque, repito, ya me lo confirmó. Me dijo Diego Luis, mi pensamiento sigue siendo en poderle servir a Santander de Quilichao como alcaldesa. Obviamente, ella lo sabe, depende si la mayoría de los quilichagüeños quieren o no una mujer, quieren o no el nombre Lucy Amparo Guzmán González como la próxima alcaldesa de Santander de Quilichao. Eso ya lo define la mayoría de la gente cuando vaya a las urnas. Pero como Lucy pueden haber muchas más mujeres, y ojalá salieran dos, tres más mujeres a aspirar. Que salgan muchos hombres a querer aspirar, para que al final los quilichagüeños tengamos cómo escoger mejor. Ahora, yo me atrevo a pensar, ¿será que Andrés Sadoni, que ha venido intentándolo, va a renunciar en octubre para aspirar a la próxima alcaldía? No lo puedo decir todavía, porque todavía no puede referirse a ese tema, porque de inmediato lo estarían investigando. ¿Será que Alberto Bustos González, nuestro gran amigo, le va a salir nuevamente a la contienda electoral para alcaldía? También dejo el interrogante. ¿Será que Enver, actual secretario de Educación, está pensando seriamente en ser próximo candidato y tendría que renunciar en el mes de octubre o antes, si así lo quiere? Dejo el interrogante. Y estoy mencionando a gente que ha venido en los últimos años aspirando por la alcaldía de Santander de Quilichao. Otros se atreven a decir que Andrés Felipe Gil, es secretario de Educación y es secretario general. Puede ser, uno no sabe. Algunos, algún tiempo, hablaron de Luis Gabriel Vélez, Luis Gabriel Rojas. Hablaron de Luis Gabriel Rojas. Creo que está ahora trabajando en Bogotá o no sé dónde anda. Por allí otros se atreven a decir que Santander de Quilichao necesita una tercería. Mire, ya están hablando de tercería, o sea que están hablando de un sector distinto a Bonilla y distinto a Grijalva. Ambos son mis amigos, Bonilla y Grijalva. Entonces, y he estado con ambos, ¿no? He estado con ambos. Entonces, lo que me pregunto es lo siguiente, Hay quienes están proponiendo que haya una tercería. Eso lo está proponiendo Amílcar Terranova, líder de aquí de Santander de Quilichao, el gerente del hospital. Entonces, Amílcar propone en sus escritos, en su Face, pensar en una tercería. Lo que le faltó decir al doctor Amílcar es, yo levanto la mano y quiero hacer parte de esa tercería. También tiene derecho. Entonces, Álvaro Álvarez, y estoy mencionando nombres yo personalmente, Álvaro Álvarez, porque estoy en el cuento político. Álvaro Álvarez me parece que también algún día soñó con ser alcalde de Santander de Quilichao y todavía sigue soñando, este historiador, escritor y médico, muy profesional a propósito, también tiene aspiraciones futuras y dijo que algún día quiere ser alcalde de Santander. ¿Será que el médico Álvarez le va a jalar en este proyecto próximo? Entonces, insisto, siguen hablando de unas tercerías, que no sé si vaya a coger fuerza la tercería o si por lo contrario se debe hacer lo que estamos proponiendo hace rato. Se tiene que sentar, y aquí no es que se deben sentar, por respeto a Santander de Quilichao, debería sentarse la gente de Grijalva y la gente de Carlos Julio Bonilla para sacar algo productivo para Santander de Quilichao. Entre las partes, que no se polarice más la ciudad, que no se polarice más el municipio, que no se polarice más la cosa política de nosotros. Carambas, y sacar lo mejor para Santander de Quilichao. Ya es tiempo que no se piense en el individuo como tal, como candidato, con sus apetencias y ansias de poder, sino que se piense realmente en el bien de todos, en el bien común para los quilichagüeños. Señores, ahí les dejo esas pildoritas. Piénsenla. Yo sé que usted también está inquieto por el tema. Así que les dejo esa inquietud. Van digiriéndolo y veremos dentro de 6 meses, cuando esto se ponga bueno para la alcaldía municipal, para el consejo, les contaré entonces. Ah, se me quedaba, algún día también escuché el nombre de Nini Salazar, y también escuché el nombre de Carlos Gabriel Quiñones. Miren todo lo que va resultando una cantidad de cosas
una cantidad de situaciones de gente que posiblemente podría estar en la arena política por el puesto número uno del gobierno de Santander de Quilichao. Pausa y ya retorno para terminar el programa. Hermoso. ¿Qué cosa? Todo esto. Tenerte aquí cerquita. Dime que no es un sueño. No es un sueño, mi amor. Entonces pellízcame. ¡Dani! Te odio. ¿Aló? ¡Hola, mi amor! Sí, sí. ¡Vos! ¿Cómo, pico, te vas a quitar un 2? ¡No pares celo a mi hija! ¡Espera que llegue tu papá! ¡Ahí lo que vas a ver lo que es bueno! ¿Sabes qué? ¡Anda, elegí un cinto y espérame tu pieza! ¡Ahora mismo te vas! Duele leerlo, duele escucharlo. Debería doler decirlo. Sin violencia, se educa mejor. Entérate cómo ser parte de la solución en www.sinviolencia.com.pe. Es un mensaje de UNICEF, con apoyo de este canal. La Cámara de Comercio del Cauca informa que el horario de atención únicamente en los registros públicos es en jornada continua de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, con el ánimo de brindar un mejor servicio a los usuarios de los registros públicos de sus sedes en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Cámara de Comercio del Cauca. Bien. Ella es una señorita que te copia lo que... Para comprar productos de calidad al por mayor, Distribuidora Nutibara le ofrece lo mejor. Somos distribuidores exclusivos de arroz Nutibara, Baratón y Mayra, arroz Boluga por bultos y por arrobas, arroz Boluga blanco y crema, arroz Colombia y arroz Agronariño. Exclusivo, harinas La Vecina y Tulueña, arepa, sal pura sal y natusal por bultos y paquetes. En aceite de soya tenemos lo mejor, aceite Mayra en distintas presentaciones, 250, 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos. Aceite clareza de soya, 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos. Cereales La Despensa, lenteja, arveja, frijol y blanquillo. Enlatados La Soberana, atún Carolina y lomitos, atún soberano rallado, sardina soberana cilíndrica, tinapa y macarela. En jabones y detergentes, el AK1 de 500, 250 y 115 gramos. Jabón Coco Azul K Extra, Azul K Disco. Distribuidora Nutibara le genera progreso y desarrollo a la región nortecaucana con la mejor atención. Estamos ubicados en la calle Tercera, número 1173, Barrio El Centro. Teléfono 829-2105, FAS 829-4311. Bueno, televidentes, se han aplazado las fiestas, ferias y fiestas, mejor, fugas o jugas del barrio Morales Duque. Tuve la oportunidad de hablar con Marilinda Chamorro, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, y dice que han tomado la decisión porque no fue posible tramitar el permiso en la Secretaría de Gobierno Municipal. Entonces, no fue posible, han definido, repito, aplazar por ahora las fiestas y fugas de adoración al Niño Dios que se están programando para el próximo fin de semana, para este fin de semana, por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Morales Duque. ¿Qué han informado entonces? Que han informado. Por otro lado, también quiero compartirles a ustedes un tema que tiene que ver con una inconformidad que se viene gestando y que viene tomando fuerza, y es la inconformidad de un sector de deportistas que no comulgan y que no están de acuerdo con las actuaciones del actual director del Instituto Municipal de Deportes, John Harold Salazar Córdoba. Ese grupo de deportistas sigue manifestando que están recibiendo maltrato, que le están prohibiendo incluso ir al Polideportivo Municipal, usar los escenarios deportivos. Yo no puedo creer que se haya llegado hasta estos extremos, yo no puedo creer. Me niego a creer que nuestro gran amigo John Harold Salazar, deportista, joven, inteligente, capaz, profesional,
pueda estar rayando en este aspecto. No puedo creer. Independientemente y sea cual sea la afiliación política, el deporte no puede tener esa restricción. El deportista tiene derecho a utilizar los escenarios deportivos cada vez que le sea posible. Cada vez que le sea posible. Se presentó un problema, creo que con un jugador de aquí de Santander de Quilichao, que juega en una de las ligas del Valle, una de los equipos del Valle, y necesitó ir a hacer uso del escenario, creo que de Betania, Fabricio Cabrera, con un trabajo que viene haciendo el profesor Jorge Ambuila. Se trata de Felipe, exactamente, Sandoval. Entonces, al parecer, la orden que recibió el maestro Jorge Ambuila, que es un señor Jorge Ambuila, lo admiramos mucho. La orden que ha recibido era el que ese joven no podía entrenar allí. Me llamó la atención eso. Yo no puedo creer que a un deportista que mañana o pasado mañana puede sacar la cara por nosotros, a un deportista que está haciendo, válgame, una actividad, practicando una actividad, y no está dedicado a actividades malas, le estemos cerrando la oportunidad, le estemos dando la puerta. Yo no puedo creer, me resisto a creer eso. A mí sí que me gustaría escuchar la versión de John Harold Salazar. Me gustaría escuchar la versión, John Harold. Porque, insisto, me resisto a creer que usted esté pensando así. Me resisto a creer que usted esté tomando decisiones de ese nivel. Yo sí se lo dije a usted personalmente. Me preocupa el ambiente que hay. Se lo dije personalmente, me preocupa el ambiente que hay. También le dije, me preocupa el estado en que está el Polideportivo Municipal. Se lo dije personalmente, no se lo mandé a decir, John Harold. Y me preocupa realmente el estado en que está el Polideportivo Municipal. Yo sé que a usted se le han caído proyectos grandes que tenía, pero sin esos proyectos, igual el deporte de Santander de Quilichao tiene que salir adelante. Aquí, en esta misma tribuna, le toqué el tema a su jefe, al señor alcalde, Eduardo Grijalva. Y el doctor Eduardo Grijalva lo que me dijo, no, Diego Luis, el deporte está marchando bien. Yo no sé qué está mirando el doctor Eduardo Grijalva Muñoz para decirme que está marchando bien. 100% no está marchando bien el deporte, alcalde. 100% no estamos marchando bien. Hay problemas, hay dificultades que John Harold, mientras esté allí, tendrá que resolver. Para eso lo colocaron en ese cargo. No para que el deporte se lo acabe de llevar el que ya sabemos. Se colocan a los funcionarios y a los secretarios en esos cargos es para que administren y hagan las cosas bien. Mucho más cuando por ellos se les paga. Y se les paga con la platica de lo que aportamos todos los ciudadanos colombianos. Entonces, John Harold, yo sí, con mucho respeto, con la admiración que le tengo, yo lo invito a que revise qué pueda estar pasando. Porque en Santander el deporte tiene que cambiar. Porque Santander, le insisto, no es solamente la Copa Navideña. Santander de Quilichao, no es el deporte de Santander, no es solamente los Juegos Nacionales que ya pasaron. Allí tenemos ese escenario de la pista atlética y se está deteriorando. Por ahí tengo unas fotos que realmente me dio tristeza ver el estado al que está llegando la pista de atletismo. De un escenario bonito, un escenario que quedó muy bien hecho, pero que lamentablemente lo estamos descuidando. Y vamos y miramos, lo de la jaula está tirado allá. Claro, la estructura de la famosa jaula para el lanzamiento de la bala o el martillo está tirado allá en el piso. Y eso, yo no sé si lo están viendo o no lo están viendo. Para nadie desconocido, y yo no estoy viendo que usted sea el culpable de que un ejemplo, se hayan llevado una vaina de unos cables de una luminaria. Yo no sé, pero usted es el responsable del escenario. Usted es el responsable de Betania. Y Betania no ha estado en las mejores condiciones en los últimos tiempos. Yo he mostrado fotos, he escrito sobre el tema. Sí, entonces, me da mucha pena. Pero yo a Ernei lo criticaba aquí en este mismo micrófono. A Ernei lo critiqué bastante. Y permanentemente se nos disgustaban los compañeros de Ernei. Y me miraban mal. Y todavía hay gente de Ernei que me mira mal. Con Ernei, reconoció algún día que yo tenía la razón. Le di a él también lo que tenía que darle. Y seguimos siendo amigos. Hoy el director del instituto no es Ernei Sandoval. Ernei ya salió. Y ojalá no regrese. Cuando digo que ojalá no regrese,
ojalá no lo vayan a colocar como director del instituto nuevamente cuando si Lucy es alcaldesa. Y digo que ojalá no regrese, no, que lo coloquen en cualquier otro puesto, pero no que vuelva al deporte, porque es que no hace, no es bueno. Hay que colocar gente nueva. Los regresos nunca fueron buenos. Entonces, hoy la responsabilidad es de John Harold Salazar. John Harold, tenemos que reconocer, no le han salido las cosas a usted como esperábamos. Yo soy uno de los que creo eso. No le han salido las cosas como esperábamos. Y lo que sí sabemos es que usted tiene mucha capacidad, pero lamentablemente, insisto, las cosas no se le han dado. A propósito de fútbol, Maturana es un líder del deporte, del sector de Porvenir y Vida Nueva. Maturana es inquieto por el fútbol. Y Maturana está adelantando un trabajo con otros amigos para conformar una organización y un equipo de fútbol, de la, una selección de la categoría sub-20 y sub-23. Jugadores entre sub-20 y sub-23, jugadores que todavía pueden dar mucho. Creo que lo están organizando, están entrenando, incluso hoy, en horas de la tarde, debieron haber entrenado en el Fabricio Cabrera. Voy a estar muy atento para hablar con él, para hablemos de deportes, que teníamos con Martín Rueda Jr. De pare bola con Henry Montoya, para que hablemos de ese tema. Y quiero cerrar con lo siguiente. Me contó también una fuente de mucha credibilidad, le dije que las fuentes mías son buenas, que se va definitivamente el doctor Ricardo Cifuentes. Que el doctor Ricardo Cifuentes Guzmán definitivamente le dice adiós a la administración. De confirmarse esto, estaría trabajando hasta el 30 del mes de marzo. Vuelvo y repito, podría ser. Cosas se han visto. Hay una canción por ahí que dice que estás, que te vas, que te vas, que te vas, y no te has ido. Entonces hace rato venimos escuchando el tema del deseo del doctor Ricardo Alfredo, con muchos problemas de salud, con problemas de gobernabilidad, con problemas de amenazas, que se quiere ir, quiere dejar esto, no quiere sacrificarse más. Entonces, al parecer, llegaría como secretario de gobierno el doctor Fabio Montoya Restrepo, el actual secretario de tránsito. Llegaría, repito, a la cartera, o al mejor, a la secretaría de gobierno municipal. ¿Quién llega al tránsito? Tengo un nombre, pero no me atrevo a darlo, porque no lo quiero quemar. No lo quiero quemar, ni más faltaba, no quiero ser irresponsable. Pero sí sé, de buena fuente, que el doctor Ricardo saldría y llegaría Fabio. Que vayan a haber cambio en el gabinete municipal, ya ni me preocupo por eso, porque es problema del señor alcalde. El único que puede definir eso es el señor alcalde. Él verá si se queda con su equipo. Él verá si con ese equipo clasifica al Mundial o no clasifica al Mundial. Depende de qué tan buen entrenador sea. A propósito de equipos, lamentablemente ha quedado eliminada la selección colombiana de fútbol sub-17, donde participó en el Mundial Natalia Carabalí, nuestra chica de Santander de Quilichao, de la vereda San Antonio. Está en Costa Rica jugándose el Mundial. Le ha ido muy bien. La prensa así lo ha reconocido, que es una de las mejores jugadoras de la selección Colombia que tiene el profesor Felipe Taborda. ¿De dónde salió? De la escuela Toritos. De esa escuela que está formando chicos y chicas y que la está apartando de caer en los vicios, de caer en las pandillas y de caer en la delincuencia. Miren qué bonito trabajo el que está haciendo Toritos, con todas las críticas que tenga, con todas las falencias, pero están haciendo un muy buen trabajo Toritos. De allí salió Natalia y el mundo ya comenzó a mirarla. Ojalá se la lleven las alemanas. Ojalá se la lleven las americanas, ojalá se la lleven las mexicanas o las argentinas, que en fútbol nos llevan kilómetros. Ojalá nos llevan kilómetros. Pero Natalia tendrá oportunidad, además de haberse jugado el Mundial de Costa Rica, tendrá la oportunidad de jugarse el Mundial Sub-20, si clasifica, o el Suramericano Sub-20, porque tiene edad para estar sin ningún problema en esas selecciones. Señoras y señores, muchas gracias, muy amable, gracias por escucharme, gracias por verme todos los jueves. De 7 a 8 de la noche. Buenas noches, chao.